bueno, la situación en el campo también no escapa a estas grandes lluvias. Se está habiendo pérdida ya en el tema de verdura de hoja. Se perdió casi la totalidad debido a la mucha agua. Y seguramente cuando aparece el sol se va a complicar más las cosas, porque ahí recién se nota la pérdida de las cosas que está habiendo. Lo que estamos teniendo también, ya notamos ayer, era pérdida en mandioca y batata, que empiezan a podrirse por la muy mucha humedad. Sí, así está la situación en el campo. Por suerte todavía en las casas no estamos teniendo mucho problema con el tema. Sí, estamos la mayoría casi al norte, y 350 milímetros en lo que va del año, lo que va del mes de enero. Eso es lo que nos llovió. Sí, seguramente. Enero siempre suele ser duro para llover. Este año llovió para unos cuantos de enero. Claro. Así que, bueno, estamos ahí rogando de que pare un poco. Y también hacemos zapallo, también, que está con el mismo problema. Al tener mucha humedad agarra hongo a la planta. Y el tema de los pollos, los lechones, todo. Eso están haciéndolo, se complica porque muy mucha humedad, muy muchos días sin sol, vamos a decir. Y todo se complica así. Y bueno, hay que seguir poniéndole el pecho más y rogando que mejore para poder sembrar de vuelta. Y sí, está por escasear en este momento lo que es verdura de hoja. Debido a eso, porque estábamos haciendo con media sombra. Y estábamos haciendo todo con cubiertos con del sol, y ahora al venir tanta lluvia de golpe se pudrió todo. Entonces tenemos que, cuando da el piso, volver a sembrar todo de vuelta. Mientras tanto, ¿quedó algo como para poder seguir vendiendo? Estamos teniendo todavía, por suerte, algo de zapallo y algo de cebollita verde, todas esas cosas va a seguir habiendo, perejil, eso, lo que es más resistente, claro, aguanta. Lo más delicado, como ser rúcula, esas cosas, eso, se perdió todo. Bueno, ¿se pidió algún tipo de ayuda para este tipo de situaciones? ¿Vino la gente del gobierno? ¿Se acercó como para poder darle una mano? No, la verdad que ausente. Y mañana, una vez más. Mañana, si Dios quiere, estamos por juntarnos ahí con lo de la subcomisión de emergencia. Y ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a informar de la situación en la que estamos, pero ya nos pasó años anteriores y se manda todos los pedidos, los informes y queda todo por ahí, nunca apareció nada. Pero igual vamos a hacer, porque es nuestra obligación dar a conocer la situación en la que estamos, así que vamos a hacer. Y la zona norte a 15 kilómetros, 20 kilómetros al norte. General Paz. Y llovió bastante y hay bastantes complicaciones. Sí, más o menos 350 milímetros llovió y esperemos que se acomode, ¿verdad? Para que no se complique más la situación de las inundaciones. ¿Qué? Y hacemos un poco de verduras y hortalizas y bastantes cosas se fundió por el tema de la mucha humedad. Y ya prácticamente no quedó nada. Y ya tenemos que trabajar y esperar la nueva siembra seguramente. ¿Alguna visita de gobierno? ¿Le visitaron? ¿Preguntaron si necesitaban algo? Y por ahora nadie se acercó.